Estamos en Pasaí, también los preparativos para los carnavales, los corsos aquí, la comparsa Sandurapé. Digo bien, estamos con el creador de la comparsa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y primero te pregunto qué significa. Sandurapé fue elegido un nombre a través de los chicos, que es una comparsa que significa árbol que florece en carnaval. Y bueno, hace pocos meses que hemos creado nuestra comparsa. Como le estaba contando hoy fuera de cámara, esto surgió el año pasado. Yo hice una noche de carnaval simple, digamos, trae una comparsa de Florencia muy conocida aquí, que es la Samba Show. Y bueno, de ahí surgió también de armar una comparsa acá en Basail, que nunca, nunca hasta ahora ha habido una comparsa acá. Y bueno, entre un grupo de vecinos, amigos, nos reunimos, vimos la forma de formar una comisión, en el cual, bueno, de tantas reuniones conformamos la comisión y bueno, ellos me eligieron como presidente de la comparsa, en el cual estoy llevando todos los movimientos y los preparativos. Hasta ahora, este año, por ser el primer año, para nosotros va a ser una etapa, digamos, de ver en qué podemos demostrar a nuestro pueblo que también acá en Basail se puede hacer el carnaval y bueno, era lo único que estaba faltando a nuestra localidad. Son muchos integrantes, contame. Y en este momento no somos muchos integrantes, digamos, como el primer año. Hay muchas chicas que por ahí vinieron cuando empezamos, estaban muy entusiasmadas por el tema de vergüenza y otras cosas. Bueno, fueron, pero se acercaron muchos chicos de edad media, en el cual más o menos somos una cantidad casi de 50 chicos. Importante número. Ah, y bueno, y tenemos también, quiero decir, el apoyo de mucha gente, en el cual no quiero dejar afuera al municipio, al señor intendente, al secretario de gobierno, que siempre nos están brindando cualquier tipo de ayuda y siempre están a nuestra disposición. Ellos ya nos garantizaron ese día tener una muy buena iluminación, en lo que necesitemos, están siempre aportando cualquier cosita que estamos haciendo beneficio, ellos están siempre ayudándonos, así que estamos esperando nada más ansiosamente la fecha, que van a ser el 22 de febrero, la primera noche, y el 8 de marzo sería la segunda noche. Bueno, Esa chapa. Ay, Willow, ¿te gusta mi chapa? Menea tu chapa, Me gusta la chapa que se na placata, 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 placata. Me gusta la chapa que se na placata, 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 placata. Muévelo mami chula con tu meneo, rompe, rompe que estoy activo con mi guineo. Dale, dale que ya salió del pan. Estamos en Pasaí, también los preparativos para los carnavales, los corsos aquí, la comparsa Sandurapé. Digo bien, estamos con el creador de la comparsa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y primero te pregunto qué significa.
Sandurapé fue elegido un nombre a través de los chicos, que es una comparsa que significa árbol que florece en carnaval. Y bueno, hace pocos meses que hemos creado nuestra comparsa. Como le estaba contando hoy fuera de cámara, esto surgió el año pasado. Yo hice una noche de carnaval simple, digamos, trae una comparsa de Florencia muy conocida aquí, que es la Samba Show. Y bueno, de ahí surgió también de armar una comparsa acá en Basail, que nunca hasta ahora ha habido una comparsa acá. Y bueno, entre un grupo de vecinos, amigos, nos reunimos, vimos la forma de formar una comisión, en el cual, bueno, de tantas reuniones conformamos la comisión, y bueno, ellos me eligieron como presidente de la comparsa, en el cual estoy llevando todos los movimientos y los preparativos. Hasta ahora, este año, por ser el primer año, para nosotros va a ser una etapa, digamos, de ver en qué podemos demostrar a nuestro pueblo que también acá en Basail se puede hacer el carnaval, y bueno, era lo único que estaba faltando a nuestra localidad. Son muchos integrantes, contame. Y en este momento no somos muchos integrantes, digamos, como el primer año. Hay muchas chicas que por ahí vinieron cuando empezamos, estaban muy entusiasmadas, y por el tema de vergüenza y otras cosas, bueno, fueron. Pero se acercaron muchos chicos de edad media, en el cual más o menos somos una cantidad casi de 50 chicos. Importante número. Y bueno, y tenemos también, quiero decir, el apoyo de mucha gente, en el cual no quiero dejar afuera al municipio, al señor intendente, al secretario de gobierno, que siempre nos están brindando cualquier tipo de ayuda y siempre están a nuestra disposición. Ellos ya nos garantizaron ese día tener una muy buena iluminación, en lo que necesitemos, están siempre aportando cualquier cosita que estamos haciendo, es beneficio, ellos están siempre ayudándonos, así que estamos esperando nada más ansiosamente la fecha, que van a ser el 22 de febrero, la primera noche, y el 8 de marzo sería la segunda noche. Bueno, Ay, Willow, te gusta mi chapa. Menea tu chapa, Me gusta la chapa que es una plácata, 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 plácata. Me gusta la chapa que es una plácata, 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 plácata. Muévele, mami, chula con tu meneo. Rompe que estoy activo con mi guineo. Dale, dale, que ya salió del pan. ¿Qué tienen pensado? ¿Cobrar entradas? ¿Cómo hacer ese beneficio de la comparsa? ¿Cuál es? Sí, todo lo que se recaude va a ser a total beneficio de la comparsa. Y bueno, tenemos pensado todavía el monto de precio de la entrada, no lo consensuamos entre la comisión de padres y chicos, pero queremos hacer un precio accesible donde puedan ingresar todos, tanto la gente humilde, que por ahí son numerosos en familia, para que puedan ingresar todos y ver los espectáculos. En el cual vamos a contar también con comparsas vecinas de aquí de la localidad de Florencia y otras comparsas que estamos viendo. ¿Están viendo? Traer las Toscas, por ejemplo, buenas comparsas. Toscas, también hay una propuesta de una comparsa Las Palmas que quería venir acá, y bueno, estamos en tratativa de hacer un buen espectáculo.
esperemos, bueno, colmar la expectativa ese día y, bueno, que nos acompañe la gente tanto de acá de Basavil como la gente de la zona, de ahí de Florencia. Nosotros tenemos un apoyo fuerte en el cual quiero hacer llegar, porque sé que va a llegar estas palabras a la comparsa Samba Show de Florencia, que tanto el presidente como comisión fueron, siempre vinieron acá con la batucada para que empecemos los primeros ensayos. Ellos tuvieron... Era una mano grande. Sí, una mano grande, en el cual quiero ser agradecido, agradecerle, porque gracias a ellos, también con la experiencia de ellos, pudimos armar todo esto. Y ellos van a estar ese día también acá en la inauguración, la comparsa Samba Show va a estar presente como hemos prometido, así que... Y bueno, agradecerle a ellos todo lo que nos han dado y bueno, esperamos la presencia de la gente ahí a la zona. Bueno, hay más gente que está por acá acompañándote, sí. No sé si sí. Alguien más quiere hablar, creo que sí, por acá sí. Debe haber alguien más. Voy a presentar. Ella es Yaya, es la reina de nuestra comparsa, ajá. La primera reina entonces, y también la que coordina todo acá y enseña a los chicos. Ella ya tiene experiencia, ella bailaba una comparsa de Florencia. Ajá. Y bueno, la sacamos allá de Florencia, la trajimos para acá. Pero es de Basavil. Es de Basavil, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, la primera vez con una comparsa de tu lugar, ¿no es cierto? Sí, sí, obvio. Sí, yo, como le dice el presidente, ya participé en Florencia 3 años y ahora acá, por suerte, el primer año, vamos a lograr esto acá en Basavil. ¿Costó armar? Sí, costó bastante, pero, o sea, con unión de entre todos, poner cada uno un poquito, se logró hacer. Hasta ahora estamos yendo muy bien y esperamos que sigamos así. Bueno, ¿qué están armando? ¿Qué han armado? ¿Qué están armando? ¿Qué van a presentar? Y hasta ahora estamos armando, hay 4 coreografías. Hay una que está en camino, que se está armando. Pero como vieron los chicos, o sea, con la ayuda de ellos y otras coordinadoras más, estamos armando otras coreografías para poder presentarles allá en el show. Bueno, hay chicas muy chiquitas de corta edad, ¿de qué rango de edad? ¿Hasta qué edad, por ejemplo? Y hay muy bebés, las mascotitas, tener entre 2, 3 añitos. Ajá. De ahí ya se van sumando chicas más grandes, como por ejemplo 14, 15 años, 16. Sí, tenés amplio rango. Sí. Sí, sí. Hasta ahora estamos. ¿La convocatoria cómo la hicieron? ¿En el boca a boca? ¿Fueron convocando para que se sumen, por ejemplo? Claro, fuimos en una reunión pequeña primero, fuimos planteándolo. La situación, después entre todo, como boca en boca, se fue transmitiendo esto, que hasta ahora se está armando. Bueno, muchas gracias, éxito, ¿algo más que quieran decir? No, simplemente dejarle la invitación para toda la gente, para que nos ayuden ese día con la presencia, y bueno, que es nuestro primer año, este año nosotros no presentamos temas por la comparsa, sino que es libre, digamos, cada chica tiene su traje acorde a lo que ella le gusta. El año que viene sí ya pensamos trabajar más a fondo y presentar un tema, ir avanzando más en esto, porque es nuestra primera experiencia, digamos, en este caso, igual que los chicos de la batucada, así que estamos armando recién y esperemos que ese día, bueno, no salga todo bien. Invitarle nomás a toda la gente que, así como hoy seguramente van a ver la nota, que a los chicos que por ahí no podemos llegar en casa, a los padres, que estamos trabajando a través de todo esto, a través de beneficios. Quiero agradecer a los padres que cada vez que estamos haciendo un beneficio están presentes, también a los chicos que a veces tienen los fines de semana cuando hacemos un beneficio están levantando temprano para que esto pueda lograr a su fruto, así que desde ya muchas gracias, queremos agradecer también al canal, a ustedes que vinieron acá, a Carlos que siempre, Carlos Insaurralde, que él siempre le estamos molestando y él siempre está, dice sí, nunca dice no, así que era el tema de hacer. ¿No quiso bailar, Grillo? Eso dijo que no. Sí, le habíamos pedido a nosotros que posible. ¿Qué posibilidad había de sacar, de hacer una afirmación para salir por la televisión y hacer nuestra convocatoria? Y él nos dijo, siempre dice sí. Así que estamos muy agradecidos a él. Y como le decía, a toda la gente que está colaborando y bueno, en especial a la gente de la municipalidad que siempre también está con nosotros y se declaró de interés municipal esta, así que agradecerle en todo eso. Gracias, muchachos. Gracias. Se menea, 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 se menea